Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Les saludo con mucho gusto en esta emisión de fin de semana de Noticias al Día, en el cual, como cada viernes, le damos a conocer en primera instancia información relacionada a algunos de los eventos deportivos, musicales, teatrales, de exposición o de alguna otra actividad al aire libre. Iniciando con una de las actividades que tendrán lugar este sábado 3 de junio en Amozoc, Puebla, donde la banda de música Dragones del Centro Escolar Emilio Sánchez Piedra estará celebrando su 20 aniversario con una serie de actividades, comenzando con un desfile por las principales calles a partir de las 9 de la mañana, una exhibición de percusiones a las 10:30 en su institución y a partir de las 11:30 la presentación también en sus instalaciones de más de 10 marching bands provenientes de diferentes estados de la República Mexicana. Por otro lado, del 2 al 25 de junio, las salas de cine del Complejo Cultural Universitario serán sede de la 62 Muestra Internacional de Cine, en un encuentro que acercará al público con las propuestas más innovadoras y recientes de arte cinematográfico. Las cintas que se presentarán están avaladas por el reconocimiento de parte de la mejor crítica especializada, así como de los festivales internacionales, y podrán ver cada una de ellas a las 5 de la tarde con un costo de entrada de 35 pesos. Para este domingo 4 de junio, si tienen oportunidad, asistan a la Premier Eco Run Mariposas 5K Carrera y Caminata, con la que también se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente, al tener como sede uno de los parques más bonitos y grandes de la ciudad de Puebla, pero en la que además todo lo recaudado se destinará a los diversos programas que ofrece la organización Mariposas Mujeres Cambiando al Mundo, misma que se dedica a capacitar a mujeres jóvenes de comunidades marginadas de los estados de Puebla y Tlaxcala para que adopten comportamientos saludables y contribuyan positivamente en su comunidad, entre otras cosas. El programa inicia a las 8 a.m. con la carrera de categoría varonil y femenil, y de 9:30 a 14 horas, con acceso libre, se realizará una ecoferia, todo ello en el Parque Ecológico. Y concluimos esta información con la obra de teatro Mujeres de Ceniza, en la que cuatro mujeres con descarnada ironía desnudan sus particulares visiones sobre la amistad, el matrimonio, el sexo, la infidelidad, la juventud perdida y las huellas del paso del tiempo. Una puesta en escena con un elenco de lujo: Jacqueline Andere, Margarita Gralia, Silvia Mariscal y María Sorté, quienes se presentan en funciones de 19 y 21:30 horas este lunes 5 de junio en el Teatro Principal, con accesos desde los 370 pesos. Así es que ahí está la información para que pues tenga la oportunidad de asistir a alguno de ellos, y si no, por lo menos en alguna otra actividad que se realice cerca de donde usted se encuentre. Por nuestra parte, damos paso ahora a la información noticiosa dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, principalmente como en cada una de nuestras emisiones y dentro de las notas de interés general. Disminuye el rezago en trámites de testamentos agrarios y listas de sucesión en Tlaxcala. Con la finalidad de dar certeza jurídica y acompañamiento en diversos trámites, la Procuraduría Agraria brinda asesoría en 40 indicadores, lo que ha permitido abatir en 35% el rezago en la entidad. Con esto se ha logrado colocar a Tlaxcala en los primeros lugares en cumplimiento de trámites. Uno de estos es la realización del testamento agrario o lista de sucesión, explicó el delegado Francisco Cuellar García. Tlaxcala existen 42 ejidos y 2 comunidades. Entonces, nosotros lo que hacemos es brindar ese servicio de manera regional. El rezago, sin temor a equivocarme, lo hemos reducido en un 35% aproximadamente del total de los sujetos agrarios que viven en nuestro estado. Dijo que las metas en algunos casos ya superan el 100% de cumplimiento. Las cifras han sido positivas. Muestra de ello, señaló Cuellar García, son los 687 asuntos atendidos en materia de representación legal. 18 módulos que tenemos instalados en toda la entidad, pues se le está dando atención en tiempo y forma. Y bueno, respecto a las metas que tenemos programadas y a la atención que estamos brindando,
Pues comentarte que estamos al 100% y en varios indicadores estamos a más del 100%. Como meta anual que nos fijan a través del programa operativo anual son 502 asuntos, pero pues obviamente nosotros ya los rebasamos por mucho. Para incrementar los porcentajes de cumplimiento, continúan las jornadas para realizar el trámite de listas de sucesión. Dicho trámite es totalmente gratuito. Nosotros, de manera conjunta con el Registro Agrario Nacional, que es quien se encarga de llevar a cabo el depósito de la lista, realizamos jornadas auxiliándonos de los presidentes de comunidad, de los comisariados ejidales, y fijamos rutas. Nos trasladamos hasta el lugar de origen donde viven los sujetos agrarios para evitarles el traslado hacia acá. De las 1.638 listas de sucesión que se tienen estimadas realizar este año, ya se han hecho 800 trámites. Por otra parte, inicia campaña de canje de armas 2017 y visitará 14 municipios de Tlaxcala. El gobernador del estado, Marco Mena, encabezó el arranque de la campaña de canje de armas 2017, que este año lleva por lema Construyendo un Tlaxcala más seguro. En el patio central de Palacio de Gobierno, el gobernador Mena destacó la importancia de que las familias se desprendan de un arma de fuego para evitar accidentes con consecuencias fatales. Las armas deben resguardarse y utilizarse con respeto y capacitación adecuada. Y el hecho de que haya armas en casa, de que haya ciudadanos que cuentan con ellas, también incrementa el riesgo de que podamos tener eventos violentos. En el caso de México, en el primer trimestre, de enero a marzo, los eventos violentos en el país incrementaron. El propio presidente Peña Nieto ha hecho un llamado a que todos hagamos un esfuerzo, y el gobierno va a hacer su parte con toda responsabilidad para contener estos datos y que no regresen nunca más a lo que hace varios años vivimos en México. Marco Mena reconoció además la labor del ejército mexicano, resaltando que la Ley de Seguridad Interior es necesaria e indispensable para el país. Necesitamos y requerimos la Ley de Seguridad Interior. Y como gobernador, planteo mi abierto apoyo y respaldo a que esa Ley de Seguridad Interior se apruebe lo antes posible. Es no solamente una medida por medio de la cual el ejército mexicano tendrá esa certeza legal para poder seguirnos ayudando en tareas de seguridad, sino además es una retribución con todo reconocimiento que nosotros como ciudadanos y gobiernos estatal, municipales y por supuesto el gobierno federal damos en reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México. Por su parte, el comandante de la 23ª Zona Militar en la entidad, Elpidio Canales Rosas, explicó que la campaña de canje de armas es un esfuerzo nacional para lograr un México en paz. La esencia del programa es disminuir la posesión de armas dentro de los hogares y en las calles y evitar que sean blancos generadores de violencia. La tarea no es fácil, ya que persiste la falsa idea de resolver violencia con violencia. Sin embargo, el reto será posible con la cooperación invaluable de los gobiernos federal, estatal y municipales, a través de una campaña de concienciación que no se resuelve por medio de las armas. La campaña estará vigente hasta el próximo 28 de julio. Visitará 14 municipios a través de módulos en los que la población podrá cambiar su arma de fuego por aparatos electrodomésticos sin proceso de investigación. Los módulos atenderán en las siguientes fechas: del 1 al 4 de junio en Tlaxcala y Huamantla, del 5 al 11 Cuapiaxtla y Chautempan, del 12 al 18 Apizaco y San Pablo del Monte, del 19 al 25 Tlaxco e Iztacuistla, del 26 de junio al 2 de julio en Calpulalpan y Zacatelco, del 3 al 9 de julio Nativitas y el Carmen Tequesquitla, para concluir del 10 al 28 de julio en Tlaxcala y Nopalucan. We'll be right back.
una más de las notas, capacita Sedecua, Nativitas, Tepetitla, Tlaxco y 18 municipios más para fortalecer mejora regulatoria. Con la finalidad de promover prácticas que fortalezcan la mejora regulatoria en municipios del estado y favorezcan el crecimiento comercial de Tlaxcala, la Secretaría de Desarrollo Económico, Sedeco, capacitó a funcionarios de 21 ayuntamientos sobre los requerimientos necesarios para instalar en sus demarcaciones la ventanilla del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, el SARE. A través de la Unidad de Mejora Regulatoria de la Sedeco, se realizó el curso de capacitación Herramientas para la adecuada integración del catálogo de giros municipales, para que los ayuntamientos presenten de manera adecuada los documentos para contar con una ventanilla del SARE y facilitar la actividad empresarial en los municipios de la entidad, que se traduzca en el incremento de la competitividad del estado y el respaldo a inversionistas locales. Representantes de los municipios de Calpulalpan, Chautempan, Huamantla, Tlaxcala, Xicotzinco, Zacatelco, Nanacamilpa, Tlaltelulco, Tepetitla y Nativitas, entre otros, fueron de los asistentes a esta capacitación. Cambiando de información y dentro de lo que es la región de Texmelucan, te comento que en diversas acciones aseguran unidades con combustible robado. Cuatro presuntos huachicoleros fueron detenidos por la Policía Municipal de San Martín Texmelucan durante un patrullaje por Santa María Moyotzingo realizado en las primeras horas de este jueves. Además, aseguraron dos camionetas que en total transportaban un aproximado a 5.000 litros de gasolina de procedencia ilícita. Las unidades aseguradas fueron una Voyager color gris con placas sobrepuestas en la que viajaban Alejandro, Tomás y Norberto, originarios y vecinos de Santa Ana Xalmimilulco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, así como una Dodge Jeep tipo D300 de color azul con placas SG06812 del estado de Puebla. Este era conducido por un hombre llamado Adán, quien dijo ser vecino de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan Cebonilla. Mientras que por otra parte, elementos de la Policía Municipal aseguraron en la colonia La Santísima, allá en San Martín Texmelucan, una camioneta que estaba a punto de voltearse y contenía un bidón abastecido con combustible, así como una ligera fuga de líquido, por lo cual Protección Civil, bomberos y las unidades de servicios prehospitalarios hicieron presencia en el lugar para atender el derrame de hidrocarburo. La unidad de color verde con redilas blancas estaba a punto de voltearse debido a que se fue a un caño de riego de un terreno de cultivo y finalmente fue puesta junto con el combustible a disposición de la Procuraduría General de la República. En una más de las notas relacionadas a aquella zona, Comisaría de Seguridad de Texmelucan instala medios de alerta para la prevención del delito. Para fortalecer el trabajo de prevención del delito, la Comisaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, con apoyo de la Dirección de Servicios Públicos, instalaron medios de alerta disuasivos, como lonas y chicharras, en las comunidades de San Rafael Tlanalapan, San Lucas Atoyatenco y Santa María Moyotzingo, con la finalidad de que sean activadas y se pueda actuar oportunamente. Además, a través de la Jefatura de Prevención del Delito, se llevan a cabo pláticas a los 112 comités de vecinos vigilantes y que se hagan o que sean formados dentro del municipio texmeluquense, con la misma finalidad de persuadir a los delincuentes. Pues ahí la información referente a esta zona, a esta región de San Martín Texmelucan, al municipio concretamente, en donde, pues bueno, de en cada una de nuestras emisiones, pues le vamos dando a conocer lo más relevante. Por nuestra parte y dentro de este primer bloque, esto ha sido todo. Lo invitamos a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más después de este espacio comercial. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar.
además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 1623. Farmacia Vita Farma 2. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo. Tienes que, si quieres estar con nosotros. El otro también. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Muy bien, damos paso a este segundo bloque de información en lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito con cabecera en el municipio de Huejotzingo. Y en esta primera nota de este segundo bloque le comento que desconocen Coronango y Cuautlancingo manejos financieros de comités de agua potable. Autoridades de Coronango y Cuautlancingo coincidieron en que en sus jurisdicciones aún existen comités ciudadanos de agua potable que por usos y costumbres administran este servicio principalmente en juntas auxiliares, pero sus representantes no rinden cuentas al ayuntamiento al operar de forma autónoma, por lo que aseguraron desconocer los montos financieros anuales que reciben por la prestación del servicio y si existen detalles relacionados con el tema de descargas de aguas residuales, así como acciones de saneamiento que pudieran desarrollar sus representantes en las zonas de atención. Por otro lado, en más de la información y dentro de otro de los municipios, dan banderazo de inicio a obras en Xoxtla. Con el objetivo de rehabilitar las calles en malas condiciones, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, regidores, síndico y secretario general, dieron el banderazo de inicio a la obra de la calle de pavimentación de la calle Vicente Suárez. Ante vecinos, el municipio mencionó que en esta segunda etapa se llevará a cabo el adoquinamiento de 1.600 metros cuadrados, comprometiéndose en terminar con la pavimentación antes de que concluya su administración, además de exhortar a los ciudadanos en llevar a cabo sus tomas de agua y descargas de drenaje en tiempo y forma para no tener que dañar posteriormente la pavimentación, como muchas veces pues hemos visto que ocurre en algunos otros municipios. Y en más de la información, autoridades y UNTA continúan uniendo esfuerzos en beneficio de la población en la región. Tras los buenos resultados del trabajo en conjunto entre autoridades del municipio de Domingo Arenas y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, en días pasados se llevó a cabo una reunión en dicho municipio en el que se dieron cita algunos de los beneficiarios, autoridades municipales integrantes de la UNTA de Domingo Arenas, el presidente de la UNTA regional, así como el delegado de la UNTA en Puebla, Eduardo Hernández Ponce, quien ante ciudadanos y representantes de algunas comunidades de la región resaltó el trabajo y los apoyos que genera la organización en beneficio de sus agremiados a través de las gestiones correspondientes de acuerdo a cada uno de los proyectos solicitados, entre ellos los relacionados a vivienda, salud, educación y agropecuario principalmente, por lo que el delegado de la UNTA en Puebla exhortó a los presentes a acercarse a la organización ante cualquier duda, pero sobre todo a integrarse y continuar fortaleciendo un frente común, pues aseguró que no solamente son una instancia de gestión para obtener apoyos, sino una organización con ideología que cree
en la fuerza productiva de las clases sociales que también se agrupan para defender sus derechos. En más de la información y cambiando a otro de los municipios del octavo distrito, detienen una unidad con combustible y a dos presuntos huachicoleros en Huejotzingo. Esta mañana elementos de la policía municipal detuvieron en Huejotzingo a dos sujetos presuntamente ligados al robo de combustible, quienes viajaban a bordo de un vehículo con reporte de robo. La detención se realizó atrás del ex convento franciscano aproximadamente a las 9:30 de la mañana, en donde fueron asegurados también tres contenedores llenos de hidrocarburo ilícito que se encontraban cubiertos con una lona blanca y tarimas, por lo que en conjunto de los dos sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y así determinar su situación jurídica. En más de la información, dentro de lo correspondiente a este municipio y cabecera del octavo distrito, apoyan autoridades de Huejotzingo a 500 personas con programa alimenticio. Alimentando Corazones es un programa implementado por el Ayuntamiento de Huejotzingo, que preside Carlos Alberto Morales Álvarez, así como por parte del Sistema Municipal DIF a cargo de su jefe Flores Bravo, mismo que está destinado a familiares de enfermos en hospitales desde el mes de marzo de este año, con el objetivo de beneficiar a quienes por economía o por tiempo no pueden dejar a sus familiares para alimentarse, realizando así diversas jornadas de desayunos calientes a las afueras del Hospital General de Huejotzingo, en donde de manera gratuita se obsequian desayunos nutritivos a las personas por parte del personal de la estancia de día del CEMEDIF de Huejotzingo. Y en otra más de las notas, ya para ir concluyendo con este espacio informativo, el Ayuntamiento de Huejotzingo invierte más de 2 millones de pesos en obras en beneficio de la población. En días pasados, el presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, en gira de trabajo dio inicio a tres obras que tendrán una inversión de más de 2 millones de pesos, comprendiendo la pavimentación de adoquín de la privada San Agustín, ubicada en el segundo barrio, así como la rehabilitación del alumbrado público sobre la carretera federal del entronque aeropuerto hacia el puente del Libramiento Poniente y la colocación de la Cruz Apostólica que se ubica en el tercer barrio de la cabecera municipal, o que se ubicará mejor dicho, resaltando que continuará trabajando por el bienestar de la ciudadanía, realizando obras prioritarias en las diferentes colonias, en los diferentes barrios, fraccionamientos y juntas auxiliares, sin importar el grupo religioso o político. Bueno, pues ahí algunas de las imágenes del inicio de estas obras dentro de la cabecera municipal. Y es como de esta manera nosotros llegamos a la parte final de este espacio informativo, recordándole nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión dentro de la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala, para que conozca la información más relevante generada al paso de las horas. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión, y también le recuerdo, no olvide asistir a los domingos culturales que también se realizan en el municipio de Huejotzingo, así como algunos de los eventos que aquí al inicio de esta emisión le hemos dado a conocer y que se realizan principalmente en Puebla capital. Por esta ocasión, esto ha sido todo dentro de este espacio informativo. Lo invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión y le deseamos pase un gran fin de semana. Esto ha sido todo. Esto fue Noticias al Día.